El secretario de Organización 7 de la Zona Norte de la Sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Eric Tapia Hernández, señaló que hay todavía demandas pendientes que resolver para esta región y no se han cumplido. Expresó que es un tema de los mismos funcionarios que no están haciendo su trabajo en la Secretaría de Educación y de ahí se desprenden las molestias de los incumplimientos laborales. La lectura es de que de parte de la gobernadora, en esa mesa, en el momento de la movilización, se tomaron los acuerdos, se nombraron comisiones, pero pareciera que la secretaría, los funcionarios de la secretaría, están revisando los acuerdos para no cumplir, o para cumplir a medias. O sea, como que le está, y a eso ya el secretario general nos ha dicho, pues ya no estamos para revisar acuerdos, queremos las respuestas que ya se minutaron, que ya se firmaron. Señaló que seguirán a la espera de que se logren resolver las nuevas demandas, de lo contrario podría haber más movilizaciones, como se hicieron hace unas semanas atrás. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.